Eu terminei no jogo, eu já Bueno, muy buenas a todos. ¿Cómo están ahí todos los que están ya prendidos?
Qué lindo es ver a todos los coordinadores conectados acá por Zoom. Hace 5 minutitos arrancó también el... 3 minutitos, 2 debe ser, arrancó el vivo en YouTube también. Así que, amigos, ya podemos empezar a compartir, empezar a mandar a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien. Todos estamos bien. Gracias a Dios, la verdad que estamos bendecidos, expectantes, porque sabemos que Dios nos va a sorprender. Bien, bien. Hay una copla ahí, sé que es el YouTube. Acá yo estoy en YouTube, me encanta saber que todos nuestros amigos, movilizadores, pastores, líderes, intercesores, todos se están prendiendo, van entrando ahí, estaban, sé que había un grupo de 40 personas, ya estaban esperando, dice, bueno, de Bahía Blanca, Buenos Aires... Santa Fe, diferentes partes de Santa Fe, bueno, todos los que se van conectando ahí en YouTube, qué bueno, qué privilegio, compártanlo y vamos a hacer correr, es una tarde de entrenamiento, vamos a entrenarnos, vamos a capacitarnos, vamos a oír voz de Dios. Hoy tenemos un invitado tremendo, así que estamos tan felices por eso. Amén. Amén. Me gustaría rápido. ¿Qué decís, Ángel? ¿A quién podemos, mientras vamos conectándonos, a quién podemos escuchar de los que ya están acá en Zoom? ¿Cómo ahí se está, están preparando? Ahí está Marco Pache, lo veo a Marco. Lo veo al Chaco. Marco ahí, Pache. Lo veo enfrente al Chaco. A ver, Marcos Pache. ¿Cómo está la gente? ¡Bendiciones! Qué lindo ver tantas caras en este Zoom. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vos, amigo, ¿cómo está Chaco? ¿Cómo está? La verdad que estamos muy, muy contentos. Venimos trabajando fuertemente en este tiempo para alcanzar a las más cantidades de localidades que podamos de nuestra provincia. En este último tiempo se fueron intensificando los trabajos en las localidades y que verdaderamente se fueron sumando muchas localidades. Creo que en todas las provincias ha pasado lo mismo, que hubo un despertar tremendo en los últimos tiempos. Y la verdad que también esforzarnos aquí en nuestra localidad, trabajando con la unidad de la iglesia, así que verdaderamente tremendo tiempo en nuestra provincia del Chaco, así que la verdad que agradecemos a Dios y que verdaderamente va a ser una revolución. Mucha expectativa por lo que se viene para el día 23, así que la verdad y por todo lo que vamos a vivir también el día de hoy aquí. Amén. Wow. Maxi, elegí el segundo, a ver. A ver, me gustaría escuchar a Tierra del Fuego, a Tierra del Fuego. No sé, le veo bien a mano a la pastora Anabel. Ponele la opción no silenciar, ahí te mandan la solicitud del apóstol y quiero escuchar a ver cómo están ahí. Bendiciones, ¿cómo están? Acá con expectativa también, trabajando con... Teniendo todos los días tenemos buenas noticias, excelentes noticias, y creo que es respuesta al clamor que venimos llevando adelante, a las oraciones, a la intercesión, estamos trabajando, y la bomba es que solamente en una sola de las localidades de Tierra del Fuego, que es Río Grande, va a haber más de 100 altares, solamente en esa localidad. Todavía nos falta confirmar cuántos altares va a haber en Tolhuin y nos falta confirmar los altares en Ushuaia. Así que Dios nos sorprendió de una manera tremenda, maravillosa. Le damos gloria a Dios por esto, porque sabemos que es la respuesta de todo, ¿no? De todo lo que venimos haciendo durante este tiempo, de los ayunos, de las oraciones intercesoras, orando por los pastores, por la unidad. Creemos que es un tiempo tremendo de avivamiento para Tierra del Fuego. O sea, nunca... El otro día hablábamos, ¿no?, en un Zoom de Tierra del Fuego con el pastor Carlos, con Keila, que también está hoy, y nos sorprendíamos. Yo le decía al pastor, usted que hace mucho más tiempo que nosotros está en el pastorado, ¿alguna vez vio esta unidad? ¿Alguna vez vio que en Tierra del Fuego se unan para levantar altares de adoración? Y no. Entonces, ya que haya 100, más de 100 altares en Río Grande, es... una victoria tremenda, y todavía nos falta sumar Ushuaia y Tolhuin, así que más que en victoria, más que sorprendidas de lo que Dios está haciendo.
A todos nos sorprendió Tierra del Fuego. ¿Quién más? El tercero. Amén, gloria a Dios. Maxi, permitime elegir el tercero. Lo tengo a Johnny González de Corrientes. ¡Vamos! A ver. Desmutenlo. O mutenlo a ese. No sé si Johnny. Es peligroso. No nos va a contagiar nada. No sé nada. Si debe ser callarme. Este debe ser el pariente de Spiri González. Son rápidos los correntinos. Johnny, contanos cómo está todo por Corrientes, por la provincia. Yo te cuento de mi localidad, porque estamos moviéndonos acá en Bellavista y alrededores. Soy movilizador acá y estuvimos conversando. Disculpe que por ahí se escuchan algunos ruidos. Estuvimos con la dirección de pastores acá de Bellavista y bueno, el pastor presidente y toda su gente ahí nos apoyó. Además, por todos los movimientos que se estaban haciendo. Y ahora sumamos una localidad más que está acá cerca, que es Desmochado, que no sé si la pastora se une hoy. ¡Wow! Así que estamos a full. En la ciudad, le contaba a Maxi que en la ciudad van a ser 5 a 6 altares, y luego en el departamento que está acá cerca, seguramente son 1 o 2 altares. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Gracias, Johnny. A ver, ¿quién más? ¿Vos pensaste en alguien? No, uno cada uno. Ya te toca a vos. Dale. Me gustaría escucharle. Bueno, estoy muy sorprendido de lo que está pasando en Santiago del Estero, que se pudo formar la mesa coordinadora. Entonces, es una alegría inmensa. Así que está Darío, así rapidito. Darío, contanos los contactos que se está dando en Santiago del Estero. Ahí te mandamos la solicitud. Poné la opción no silenciar. Justo se está moviendo. Está loco, Darío. Es impresionante. Sí, ¿me escuchan? Una de las provincias que no se estaba dando y se destaponó todo. Contanos qué está pasando. Mirá, estamos con el apóstol Adrián López trabajando a full, gracias a Dios. Él ya empezó, él pertenece a la Asociación de Pastores de Santiago Capital y tiene muchos contactos porque ha estado ministrando y conoce muchos pastores del interior. Yo estoy en la banda, si bien me congrego acá, en este momento estoy en la iglesia central, conozco todos los pastores de la banda y también algunos del interior. Casualmente hoy, tenemos un pastor en Añatuya, la ciudad de Añatuya, que es de nuestro ministerio, que ya lo estamos agregando al grupo, y bueno, trabajando sobre los 27 departamentos, y creemos que van a haber mucha cantidad de pastores que, a su vez, nosotros invitamos, ya tuvo contacto el apóstol Adrián, con gente, con pastores de las termas, y ellos conocen, por ejemplo, muchos pastores del interior, de ciudades como Buena Esperanza, ciudades como Tintina, ¿viste? Campo Gallo, entonces se van a ir sumando entre ellos, así que estamos trabajando y bueno, sabemos que es maravilloso lo que Dios va a hacer, está haciendo, y bueno, nos gozamos que estamos ahí encendidos. Vos viste que cada vez que hablamos con vos y viste cómo es el pastor Adrián López, también tiene ese fuego de somos los locos de andar buscando siempre lo nuevo de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, y bueno, contagiamos. Y te vemos a vos y nos contagiamos más todavía. Así que bueno, damos gracias a Dios por todo lo que... Sí, te escucho medio bajo yo. Ah, perdón. Hablando de contagiarse, en YouTube están todos locos. Veo que están ahí escribiendo, porque se está multiplicando la gente en YouTube. Así que, gloria a Dios. Bueno, estamos preparando para esta hermosa tarde de entrenamiento. ¿Quién más, Ángel, ahora? A ver. Mirá, justo la tengo enfrente a Guada, acá en Entre Ríos. Guada, está comiendo, Guada. Pobrecita, ahí está, ahí le mandamos la solicitud. A ver. La encontramos. Hola, ¿cómo están? Discúlpenme, yo recién entro. Díganme cuál es la pregunta o qué tengo que hablar. No, ¿cómo? Está dormida, Guada, está dormida. Contanos un poco cómo están los altares en toda la provincia de Entre Ríos, cómo se va desarrollando la provincia. Genial. Bueno, no estaba durmiendo, recién salgo de la clase de counseling y llegué justo para entrar. Muy bien.
La realidad es que, siendo sincera, la semana antepasada veníamos un poco bajón, un poco con los coordinadores, porque veíamos como que parecía que estaba un poco estancado, o incluso había personas que por ahí nos comunicaban y decían, mira, nos vamos a tener que bajar o no puedo. Pero la semana pasada fue creo que admirante, y creo que es ahí donde uno ve el obrar de Dios y cómo Él se encarga de tal vez poner otras personas, inquietar a otras personas, porque personas que no teníamos sus contactos empezaron a escribir de la nada preguntando, vos sos la coordinadora, mirá, yo quiero sumarme, o directamente personas que capaz decían, no estaban contestando, te decían, mirá, acá se va a levantar altar, ya somos tantas iglesias, ya hablé con tantos líderes, y creo que empezar a ver eso realmente motiva y te impulsa a entender, a confiar, primeramente a saber que Dios tiene el control y entender también y ser sensible a la voz de Dios de que Él vaya poniendo a las personas que Él quiere. Por ahí nosotros, como humanamente, a nuestros ojos, escribimos a tal persona, pero después Dios te manda a otra persona y eso es increíble. La semana pasada ya varias personas nos estaban avisando de que se levantaban altares, donde vos decías pueblos que a un principio te decían no estamos pudiendo hacer nada, pero una chica me decía ayer, mira Guada, ya 5 iglesias, ya pudimos hablar con líderes, nos dijeron que sí, ya vamos a ubicarnos en diferentes plazas, y creo que eso es increíble. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Wow, gracias. ¡Gloria a Dios! Gracias, Guada. Eso. Maxi, sí. Vos que tenés la compu, ¿qué tal si la gente de YouTube comienza a escribir de dónde está mirando, de dónde se está conectando, y lo comenzás a compartirnos? El último Zoom estuvimos a 2 provincias de ser las 23 provincias representadas. De hecho, en las siguientes horas se conectó, en los siguientes momentos se conectó una provincia más. O sea, estuvimos a una provincia de estar las 23 provincias representadas en el Zoom pasado. Así que vamos a ver cómo estamos en este. Empiecen a escribir qué provincias están conectadas aquí por Zoom mismo y por YouTube. Así empezamos a ver si tenemos en este Zoom las 23 provincias argentinas representadas, ya camino a los 1000 altares, más de 1000 altares en todo el país. Entonces estamos tan felices por lo que Dios está gestando. Gloria, gloria a Dios. Bueno, ahí empiezo a ver las provincias. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, Santa Cruz, Neuquén, Formosa, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes. Ahí pusieron también Misiones. Me pierdo. Eso es lo feo, que me pierdo. Me empiezo a perder. Río Negro. Santa Fe presente, dice. Tierra del Fuego. Bueno, Santa Fe. 10 provincias. San Luis, 11. Wow. ¡Qué tremendo! Ángel, mientras están poniendo ahí, les cuento a todos, Chaco, 12, les cuento a todos que estamos tan felices a Dios porque en esta semana se logró, por la gracia del Señor, entrar en las provincias que se acuerdan que veníamos diciendo, oren por tal provincia, oren por Tucumán. ¡Mira Tucumán presente! Mira, son 13 provincias, 14 Catamarca. Que veníamos diciendo, se destaponó todo. Tucumán, nos llenaron de contacto en Tucumán y todos empezando a confirmar que era una de las provincias que menos altares teníamos confirmado en el país. Hoy Tucumán está erupcionando, están empezando a escribir, se está soltando algo muy lindo. Asimismo también en La Pampa, que era una de las provincias que se acuerdan que hemos orado, hemos pedido a Dios, la gente clave, bueno, hoy en La Pampa están lloviendo también los contactos, lo mismo Río Negro, ahí Pablo, que es secretario nacional, él sabe de esto, en Río Negro empezó a erupcionar todo. No sé si Pablo, vos querés contar algo de lo que está pasando también en esas provincias que ahora se empezaron a dar. La Rioja 15, mirá qué lindo. Genial, bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un placer ver personas de toda parte de la Argentina acá en este mismo Zoom, ¿no? Y en YouTube también, que están muchos conectados. Realmente ahí en Río Negro es sorprendente, sorprendente, porque venía todo muy, muy frío, muy tranquilo, y de pronto después nos, con, no,
conectamos con el Consejo de Pastores ahí en Río Negro, nos autorizaron para que podamos trabajar con los distintos pastores ahí, porque vimos la gran necesidad de pastores que querían involucrarse con este altar nacional, y entonces comenzamos a conectar con pastores, y hoy contamos ya con coordinadores ahí en esa provincia, así que en los próximos días ya tendríamos seguramente una mesa y todo un equipo trabajando también, encarando a lo que es el altar nacional. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Pablo. Es tremendo lo que se está gestando. Y ahora, Neuquén, mirá, bueno, son 16 provincias las que logro detectar. No sé si alguna me faltó mirar un poco más en YouTube, pero Maxi, por lo que veo... No escribieron, pero está sí. Santa Cruz, está presente, Buenos Aires también está presente. Bien, no, bueno, ya perdí la cuenta, ahí vi que escribieron también de La Rioja, no sé si... Ahí está Salta también, bien. Bueno, qué lindo. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si arrancamos con todo en este entrenamiento? Le vamos a dejar inclusive si él quiere orar antes de compartir la palabra. Está Maximiliano Gianfelici con nosotros. Todos los que son de la Patagonia le van a conocer quizás aún mucho más. Algunos de aquí del norte argentino ya lo conocen, otros le van a conocer. Pero para nosotros es un privilegio poder tenerlo en este Zoom. De hecho, algunos nos pidieron, nos dijeron, tenemos que tenerle a Maximiliano con nosotros por el hecho, por el trabajo que viene haciendo en Argentina y específicamente lo que Dios asignó en su corazón para las Islas Malvinas. Es maravilloso lo que la asignación que Dios les entregó con esa isla. Ya creo que fueron ya 4 veces, ahora él va a contar mejor, y todo el trabajo que han hecho con altares de adoración, reconciliación, impresionante, único, o sea, solo Dios puede hacer una cosa así y bajar eso en corazones específicos. Entonces, ¿quién mejor que él que en este momento pueda ministrarnos una palabra de Dios, pueda impulsarnos a cada uno de nosotros, que es parte de los más de 1000 altares que levantaremos en todo el país? Entonces, amigo, es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias por este tiempo. Y ahí te activamos el micro, cámara. ¿Cómo estás? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Qué lindo verlos. Qué honor estar en una reunión tan federal, súper republicana. Qué lindo ver gente tan... tantas provincias, tantos lugares con un solo deseo, y es que el fuego de Dios descienda con poder. Es una alegría poder ser parte. Disculpen la informalidad, pero es el uniforme del día sábado. Es un día muy intenso en la labor pastoral, sin traje ni corbata. Ustedes saben que los sábados son los días donde la iglesia moviliza la mayor parte de voluntarios. Nosotros estamos con un trabajo de asistencia directa a mucha gente en la ciudad y en otras ciudades, aparte de las programaciones y las cosas virtuales. Así que hace un ratito llegué a casa, encerré a mis hijos y me senté acá en el living para compartir con ustedes. Pero es muy lindo. Amigo, quería decirte que tenés toda la libertad de arrancar. Y gracias una vez más por este tiempo. Bueno, nada, les decía que es una alegría poder verlos. Amo profundamente a Maxi, su pasión, su devoción. Compartimos el mismo nombre y parece que a Dios le encanta impartir esta locura sobre los maximilianos, que es de tener hambre de avivamiento, hambre de transformación, hambre de que la gloria de Dios sea derramada de diferentes maneras. Quiero saludarlos y abrazarlos a todos. Para los que no me conocen, soy el pastor Maximiliano Gianfelici, soy pastor principal acá de la congregación del Centro de Alabanza en Rawson, en Chubut. Y es difícil, cuando no te conocen, sacar una biografía o tratar de explicar quién sos. Para eso están las redes sociales, donde vas a poder ver en mi Instagram y Facebook las cosas más bonitas que yo quiero que veas. Para las más feas, me vas a tener que seguir más de cerca, nos vamos a tener que encontrar y contarte todo lo que somos. Pero bueno,
son muchas las cosas. Creo que lo que nos identifica en este tiempo y lo que nos mantiene unidos es este deseo profundo del Espíritu Santo que está en nuestros corazones a punto de gestar un avivamiento y una transformación, no solo a nivel nacional, sino a nivel de todas las naciones de la Tierra. Nunca se dio una situación como la que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Nunca. Mirá que la humanidad ha padecido pandemias, ha padecido situaciones difíciles, pero nunca se dio una situación como esta. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de ser protagonistas de esta parte de la historia. Creo que todos los que estamos acá, desde la sencillez de nuestra transformación personal y que empezamos a caminar con Jesús, nunca nos imaginábamos que en el pensamiento de Dios íbamos a terminar siendo parte de un avivamiento que preceda a la venida de Cristo. Cuando conocí al Señor, siendo un adolescente, mi primera pasión fue que todo el mundo le conociera, que todo el mundo supiera que Jesús era Rey. Y mi primer púlpito fue la plaza de mi ciudad. Ahí perdí la garganta. Desde los 16 años estoy afónico, les cuento. No es de ayer, no es de predicar la semana pasada. Los que me conocen saben que desde mi adolescencia tengo afonía. Porque el día que le entregué mi corazón a Jesús, le dije, ¿qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Y había un pequeño grupo de adolescentes que iba a las calles acá en Trelew y me empujó a la plaza y ese día yo me paré y empecé a gritarle a la gente, ¡Jesús te ama! Tengo 42 y no he dejado ni un día de hacer exactamente lo mismo. Y cada vez que lo hago siento exactamente la misma pasión y el mismo deseo. Y es que estoy conectado al corazón de Jesús y es que mi vida tiene un propósito y un destino por lo que Cristo hizo por mí. Y me encanta unirme a la voz de miles. Hay tantos movimientos. Si hay algo que he visto en este tiempo es surgir diferentes movimientos de diferentes amigos en diferentes partes de la nación, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, buscando unificar, encender el fuego del Espíritu Santo, evangelizar, movimientos con características de ayuda social, de profundidad espiritual, de predicación del Evangelio. No, es increíble. Y creo que terminamos tejiendo una red. Es muy difícil estar conectados a todos, pero no es imposible ser parte de todos, porque lo que nos une en este tiempo es esa conexión del Espíritu Santo que nos hace uno en Cristo Jesús. Y para ir directamente al tema que hablamos con Maxi, yo creo que el Señor nos volcó en este tiempo a la esencia de lo que somos. El Señor nos volcó cuando hablo de la esencia, no hablo de lo básico, hablo de lo elemental, lo que nos alimenta, lo que nos desafía. Hay algo que yo dije del día uno de la pandemia y lo sigo sosteniendo, y que no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con el carácter de Cristo impreso en la iglesia, es que la iglesia nunca está de cuarentena. La iglesia siempre está de guardia. Nunca está de cuarentena. La iglesia está de guardia. Nosotros nunca estamos encerrados. Podemos estar distanciados, podemos estar aislados, pero nunca vamos a estar distanciados. Podemos estar con nuestros templos cerrados, pero nunca vamos a dejar de crecer y avanzar. Podemos estar con nuestros, yo les cuento, yo acabo de salir, hace 4 días tengo el alta de COVID, nosotros veníamos muy bien y sufrimos una ola de contagios, y frente a la tarea del día a día era muy difícil no llegar al punto en el que uno se iba a encontrar, aunque tenía todos los cuidados. Hace un rato volví a todo el equipo de evangelismo y de asistencia social de los barrios y parecen caballeros medievales, porque están con guantes, con barbijos, con mamparas. Dentro del equipo de evangelismo hay 3 profesionales de la salud que nos acompañan para llevar asistencia a las familias, para tener todos los cuidados. Digo, la armadura de la fe ahora es otra, ¿no? Son guantes de látex y mascarillas. Pero nada es un impedimento. A nosotros saben que nos cerraron la iglesia, no podíamos tener reuniones, pero nunca nos impidieron la tarea social y la tarea de evangelismo. Entonces, la iglesia nunca se detiene, nunca se frena. En nuestra ciudad, este día martes terminamos con un aislamiento
y la semana pasada orábamos porque la condición para que se termine el aislamiento era que se liberaran las camas de terapia intensiva. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un milagro, que se liberen las camas de terapia intensiva, que las altas sean más fuertes que los contagios. Y oramos en esa dirección. Participamos del Comité de Crisis de la Ciudad, somos un actor institucional que es parte de la ciudad, nuestra ciudad es una ciudad pequeña y somos una congregación multitudinaria, entonces la influencia que genera la iglesia es muy fuerte, y charlábamos en esa mesa, está nuestro representante que es un concejal de la ciudad en esa mesa, de volver a las actividades y ver la mano de Dios. Entonces hemos visto en este tiempo que lo sobrenatural opera sobre lo natural. Me tocó verlo personalmente, chicos, hace una semana. Estaba apoyado contra mi cama sin aire. La verdad que tuve unas secuelas muy fuertes de los síntomas, gracias a Dios sin internación, sin nada, pero sí tuve como 3-4 días sin poder respirar bien, con falta de aire. Y una de las noches estaba sin poder respirar, no entraba el aire, tenía a Dani, a mi esposa al lado, y comencé a orar, y el Señor me llevó a recordar todo lo que Él había hecho, en el embarazo de nuestros hijos, en las dificultades, en la pérdida de nuestro pastor, en medio de la crisis. Mira, yo pude sentir al Espíritu Santo tan real al lado mío, diciéndome, esto va a pasar también, levántate, tomate un té. Nosotros tenemos un turno de casa de oración a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana hay un grupo que desde marzo hasta ahora se ha reunido a orar por Zoom todos los días. Es un altar de oración permanente. Y él me tapaba así, me conectaba por Zoom a las 5 de la mañana sin aire, sin poder respirar. Y no solo sentía que Jesús se hacía presente en el Espíritu, sino que estaba presente en la gente que estaba orando en ese momento. Por eso les digo, todo esto está en el plan de Dios. Y Él nos volvió a la esencia. Y recién los escuchaba hablar, y Él dijo, a ver, ¿qué necesitan para ser uno? ¿Necesitan que una pandemia visite la tierra? Bueno, hagámoslo. Yo siento que el Señor se paró en su trono, y no podemos atribuir escatológicamente, proféticamente, un montón de cuestiones de por qué estamos viviendo esto. Pero creo que la primera cuestión somos nosotros, somos la iglesia. Dice la Biblia que el juicio empieza por la casa, ¿no? Creo que Él se levantó una mañana y dijo, ya está. Vinieron avivamientos, sucedieron tantas cosas, necesitamos parar el mundo un momento para acelerar el tiempo, el proceso del avivamiento que está en nuestros corazones. Y digo que Dios nos llevó a la esencia porque nos volvió a nuestros hogares, a nuestras casas. Y las casas son donde nació la iglesia, el aposento alto en Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, no es otra cosa que una casa. ¿Y saben qué hubo previo a Pentecostés? Una cuarentena. Previo a Pentecostés hubo una cuarentena. Jesús les dijo, quédense encerraditos durante 40 días hasta que venga el Espíritu Santo. Cuarentena, solo que nosotros llevamos de 7 meses, ¿no? O sea que el avivamiento tiene que ser mayor. Si ellos tuvieron 40 días, nosotros llevamos 7-8 meses, esto tiene que arder, porque si no arde, se acaba todo. Pero previo a Pentecostés, ¿qué hubo? Una pérdida muy grande, Jesús parte, y ellos se quedan a esperar algo no conocido, algo que ellos no perciben, no entienden. La llegada del Espíritu Santo le da inicio a la iglesia de Cristo, es el génesis de lo que Jesús hizo. Jesús en la cruz siembra un cuerpo para cosechar un cuerpo. Pero ese cuerpo que Jesús siembra en la cruz se activa el día de Pentecostés. ¿Y saben qué? Si Pentecostés hubiese sido un Zoom como este, hubiesen habido 120 personas conectadas, unidas por el mismo tiempo. Y como decía Maxi, acá hay gente representada de diferentes lugares. En Pentecostés se representa la universalidad de toda la iglesia, porque aunque no había gente de todos lugares, cuando el Espíritu Santo viene, todos terminan hablando diferentes idiomas. ¿Te imaginas si nos ponemos a orar ahora y de repente Maxi Vallejos empieza a hablar en un portugués perfecto?
y Fabricio Meneguchi empieza a adorar a Dios en turco, y Wada comienza a cantar en inglés, y de repente Daniel Jesse comienza a ministrar las maravillas de Dios en un árabe perfecto. Eso fue lo que sucedió. El Espíritu Santo cayó y la iglesia nació como lo que es una iglesia de naciones, una iglesia que no tiene barreras, que no tiene límites, una iglesia que es atemporal, que es eterna, porque es el cuerpo de Cristo y está movida por el poder del Espíritu Santo. Y eso es a lo que el Señor nos está empujando hoy. Hoy las naciones no están lejos. Hoy las naciones son parte de nuestra realidad. Ayer teníamos un turno de casa de oración con amigos de Sudáfrica, con los que estamos trabajando y estamos orando en guarderías en Johannesburgo. Nunca el mundo estuvo tan cerca. Nunca la realidad de la iglesia fue tan precisa y preciosa como esta. Y esa cuarentena termina con algo tremendo, inicia con un periodo increíble, que es la activación del cuerpo de Cristo. Y en un solo hecho, 3.000 personas se convierten, las naciones son representadas, y el mundo entero sufriría el impacto del mayor avivamiento de la historia, que comenzaría con 120 personas, pero que cambiaría la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Si 40 días produjeron eso, ¿te imaginas lo que estos 7 meses van a producir? Si el encierro de la iglesia produjo eso. Ahora, ¿tendremos la capacidad de interpretar esto? Cuando entramos en este proceso de tiempo, el Señor nos había hablado ya hace 3-4 años de algo que estábamos trabajando, que eran hogares encendidos. Nuestra iglesia se llama Centro de Alabanza, y el Señor nos dijo cada hogar como un centro de alabanza. Y mi esposa tiene una visión donde una noche oscura cubría la tierra, y de repente en medio de esa oscuridad una pequeña casa, una casa humilde, encendía sus luces desde adentro. Y viste como cuando estás en el campo y no hay nada más y ves las luces desde dentro de una casa, la luz que se encendía en esa casa empezaba a iluminar. Pero no solo iluminaba la casa, sino que empujaba la oscuridad que estaba afuera. Y de repente a lo lejos se veía otra casa, y otra casa, y otra casa. Y la oscuridad que gobernaba la situación se rompía por la luz que se encendían en las casas desde adentro hacia afuera. Maxi contaba de Malvinas, y eso fue para nosotros un nuevo génesis. Fue romper con el patriotismo, con el nacionalismo, y sumergirnos en una herida de más de 40 años, donde hemos invertido nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida, yendo a un lugar donde no nos quieren, haciendo algo que nadie más entiende solo por una palabra de Dios. Viajé con mis hijos, con mi esposa, en 4 oportunidades, y hace un ratito me escribía con gente de las islas que ahora está viviendo en Inglaterra y con las que tuvimos el mismo sentir. El día que llegamos a la isla por primera vez, donde, por supuesto, te miran con desdén, con desprecio, donde nos preguntaron a qué vienen, y nosotros dijimos, Dios nos trajo con una palabra, reconciliación, y Dios nos habló que en esta tierra la sangre inocente derramada clama, grita, y que levantando un altar de adoración, porque fuimos a hacer eso, Maxi, fuimos a levantar un altar de adoración en el cementerio de Darwin durante 2 horas adorando, el Espíritu Santo nos lleva al libro de Hebreos que dice que la sangre del Cordero es más fuerte que la sangre inocente de Abel, y que la respuesta es la sangre del Cordero. Y lo que pasó en estos 4 años, inició en una casa. Fuimos a una reunión de la iglesia anglicana, por supuesto, nos miraban de lejos. Cuando nos preguntó la obispo anglicana qué veníamos a hacer, y les contamos, no lo podían creer, y nos invitaron a una casa. Y en esa casa nos sentamos, escuchamos su parte de la historia, los honramos y comenzamos a adorar. ¿Saben qué pasó cuando comenzamos a adorar? El Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó en inglés, en castellano, adorando con tu enemigo. Una de las señoras que estaba ahí nos pidió perdón y nos dice, nunca imaginé que iba a poder compartir la presencia de Dios con un argentino. Una mujer dice, hace 3 años que voy al borde de la isla y oro en silencio, por favor, Señor, estamos solos, reconciliación. Ahora, esa mujer levantó un altar en las Islas Malvinas que movilizó una congregación a invertir su dinero, su tiempo, su salud para generar un puente, un altar.
Imagínate 1000 altares. 1000 altares lo que pueden producir. Entonces, el Señor nos llama a hogares encendidos, a levantar estos altares que movilizan el cielo. Y hogares encendidos, que hablé de Pentecostés, es el inicio, es la esencia. Creo que estábamos cultivando una iglesia de auditorio y nos habíamos olvidado de cultivar una iglesia de hogar. Y el Espíritu Santo nos llevó a eso, de una manera sobrenatural. Y de repente no hay iglesias grandes ni pequeñas, porque todos los auditorios están cerrados. Entonces de repente no necesitamos hacer nada para ser uno, ya somos uno, porque estamos congregados todos en el mismo lugar. Y no es Facebook ni YouTube, estamos congregados en Cristo, en Él. Porque lo que transmitimos nosotros no es conocimiento, no es coaching, ni siquiera es pasión. Lo que transmitimos es el Espíritu Santo de Dios. Es eso. Y por eso las reuniones se multiplicaron, la iglesia siguió predicando y seguimos avanzando. Y yo creo que cuando salgamos de esto, nuestros templos no van a poder contener a la gente. La gente va a adorar en las calles. Y nuestro mayor anhelo va a ser danzar en las calles, dándole gracias a Dios. Y hubieron 4 cosas que sostenieron nuestros hogares encendidos, de las que nos habló el Señor al comienzo de esta cuarentena. Lo primero de lo que nos habló el Señor era un avivar de la intimidad, que el nivel de oración que nos había sostenido hasta acá no iba a ser suficiente, que teníamos que practicar una intimidad de puertas abiertas, con turnos, ser intencionales en nuestra oración, que Cristo quería revelarse, que nuestros hijos iban a hablar en lenguas en nuestras casas y que íbamos a profetizar desde nuestro hogar. Y que esa intimidad tenía que multiplicarse de manera sobrenatural si queríamos estar despiertos y encendidos. Lo segundo que nos habló el Señor fue un despertar nuevo a la comunión. Que la comunión ya no tenía que ver solo con ponerte la camiseta de tu iglesia, sino con ser iglesia. Y entendimos que a la iglesia no se asiste, que a la iglesia se pertenece. Que somos un cuerpo. Y que ya no tenía que venir la iglesia hacia mí, sino que yo iba a ser iglesia. Que nadie iba a recoger las ofrendas, que yo tenía que multiplicarlas en este tiempo difícil. Y que iba a tener que ser generoso con misiones, con mi diezmo, porque el motor de la iglesia es la gente y la comunión no tenía que ver con lo que la iglesia me podía dar, sino con lo que yo era como parte de la iglesia. Y descubrimos el valor de un abrazo, de un WhatsApp, y pusimos nuestras manos sobre las paredes para bendecir a nuestros vecinos. Avivar la intimidad, despertar a la comunión. Y también el Señor nos llevó en este tiempo a un nuevo amanecer de un nivel de compasión. Descubrimos que todo lo que se parte se multiplica. No hacemos asistencia social, no somos una institución de asistencia social. Partimos el pan, y cuando partimos el pan se multiplica. Y lo que se multiplica no es el paquete de arroz que llevamos, lo que se multiplica es Cristo. Por eso, a cada casa que entró una caja de comida, entró Cristo. A nuestro vecino que le llevamos 1 kilo de limones y un pote de miel para que pase el COVID lo mejor posible, entró Cristo. Y no solo eso, no lo puede hacer una institución de bienestar. Eso lo hace el cuerpo de Cristo, que cuando parte lo que tiene, por poco que sea, hace que la gloria de Dios se revele. ¿Sabes qué pasó? La gente se sana en las casas. La gente es ministrada en los diferentes lugares. Un despertar a la comunión. Y por último, nos encontramos obligados, escúchame, fuimos obligados por el Espíritu Santo a evocar el retorno de Jesús. A evocar el retorno de Jesús. Ya no pensando que Cristo viene y nos escapamos de este lío. No. La venida del Señor es como ladrón en la noche para los que no le conocen, pero para los que le amamos, para los que le amamos, es un casamiento de día. Y entonces empezamos a evocar el retorno de Jesús. Estábamos en estos días y mi hijo de 9 años me dice: papá, Jesús puede hacer muchas cosas, yo quiero verlo. Yo quiero que Él golpee la puerta, abrir y que esté ahí. Sí, es Dios, Él lo puede hacer. Entonces le digo: Valen, escúchame, Dios se manifiesta. Y cuando le estaba explicando, el Señor me dice: Él está evocando mi venida. ¿Por qué vos no me querés ver así? ¿Por qué en tu corazón se apagó el deseo de que el próximo que golpee la puerta sea yo? ¿Sabes qué hice? Le dije: vamos a orar para que el próximo que golpee la puerta sea Él. Vamos a clamar de tal manera
que el próximo que golpee la puerta de casa sea él, con sus ojos de fuego. Y entendimos la escatología y comprendimos que para el retorno de Jesús pasa y que no nos preparamos como alguien que se escapa de la realidad, sino que entendimos que nos preparamos para atravesar esta realidad, para atravesar esta realidad, conscientes de que nosotros somos la única porción de una nación que le puede responder a Dios. Y entendimos, y yo estaba con las cientos y cientos de sillas vacías del auditorio, esperando para transmitir una vez más por internet, y anhelando que el auditorio esté lleno, y el Señor me dice, no, estás extrañando mal, estás extrañando para atrás, Maxi, no quiero que extrañes, quiero que evoques, porque lo que viene no es un auditorio lleno, lo que viene es la multitud de los hijos de Dios vestidos de ropas blancas, adorando delante del trono, lo que viene es toda tribu, toda lengua, toda nación de toda la tierra, declarando santo, bendito es el que viene. Lo que viene no puede ser medido en números, porque lo que viene no tiene diferencias ni barreras, es Cristo buscándonos. Y esto fue tener los hogares encendidos, pero de repente los hogares encendidos se convirtieron en un primer escalón, y Dios nos habló de casas de avivamiento. Que un hogar encendido se transforma en un factor de revolución y transformación. Y en Hechos capítulo 10, vos tenés la historia de Pedro y Cornelio. Si querés anotar, tendría que leer todo el capítulo. Pero la iglesia, que es un hogar encendido, se multiplica en las casas de avivamiento. Y es lo que nos está pasando ahora. Cada casa hoy es una iglesia. Y la iglesia es la casa de todos. La iglesia es la casa de todos. Y es lo que le pasó a Pedro. Pedro va a la casa de un tal Simón Curtidor para descansar. Y el Espíritu Santo lo visita y le abre un mantel. Y le dice, Pedro, esto es más grande de lo que vos soñás. Esto incluye a la familia de toda la tierra, de todas las naciones. Y le dice, Pedro, querido, no llames inmundo a lo que yo llamo santo. Y le dice Pedro, mientras vos estás orando, yo envié ángeles a la casa de un tal Cornelio, que nadie le predicó, que nadie sabe, pero que es un hombre que siempre me ha buscado con todo el corazón. Y te va a mandar a buscar. Y yo quiero que vayas a la casa, porque yo lo voy a visitar, yo voy a movilizar eso, y en la casa de Cornelio se va a abrir una iglesia que se va a convertir en la referencia más grande para todas las naciones. Y Pedro está terminando de escuchar esa voz, y le golpean la puerta, y dicen, vienen a buscarte para que vayas a la casa de un Cornelio. Y Pedro, refunfuñando, dice, esto ni siquiera son judíos, ¿qué voy a hacer allá? Y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a toda su familia, y le cuenta lo que pasa, y Pedro casi que predica de mala gana, mira Hechos 10, y Pedro no termina de predicar cuando esa casa, encendida por el fuego del Espíritu Santo, es transformada. Imagínate esto, una persona a la que le predicas recibe a Cristo e inmediatamente recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Está diciendo, Señor, te acepto en mi corazón como mi único salvador. Y Ramayata Ramaki Arabasón Dorebe. No pasó por el discipulado. Ni sabe lo que es el Espíritu Santo y ya está hablando en lenguas. Y la casa de Cornelio se enciende. Y Pedro dice, es increíble, ahora entiendo, escucha lo que entiende, entiende algo que de lo que después Marco Brunet va a hacer un libro. Le he hecho 10, dice, yo sé que Dios no tiene favoritos. Eso no era de Brunet, era del apóstol Pedro. Yo sé que Dios no tiene favoritos. Yo sé que Dios, cuando encuentra un hogar rendido, lo transforma en una casa de avivamiento. Y si después tenés un minuto, lee la historia de la casa de Cornelio. Lee lo que pasa con Cornelio y cómo su casa se transforma en una iglesia. Hoy hay un clamor de Dios
por hogares encendidos que se transformen en casas de avivamientos. ¿Qué es lo que hizo de la casa de Cornelio una casa de avivamiento? Dice, las ofrendas de Cornelio fueron tenidas en cuenta. Cornelio era un hombre generoso. Yo creo que entiendan, no conoce a Dios. No lo conoce, no está en su cultura. Pero él rompe todas las limitaciones, él lo busca. Y porque él lo busca con todo su corazón, el altar que se levanta en esa casa moviliza ángeles que van a buscar a Pedro y lo traen de la oreja, al apóstol Pedro, lo traen de la oreja hasta su casa para que el Espíritu Santo descienda. Ahora, amados, esto es lo que viene. Hay algo, el otro día estaba esperando para predicar en una de las reuniones de la iglesia y tomé de la biblioteca de mi suegro. Mi suegro fue un hombre de Dios extraordinario, uno de los pioneros acá en la Patagonia. Te cuento rápidamente, cuando yo me caso a los 23, 24 años, movido por una palabra de Dios, me vengo a vivir a la ciudad donde estoy. Me caso en diciembre, un mes después, mi suegro, el pastor de la congregación, cuando veníamos de una movida de evangelismo en una ciudad pequeña acá de la provincia, venía el colectivo con todos los jóvenes y mi suegro venía adelante en el auto vuelca. Y en ese auto venía mi suegro, mi suegra, mi cuñada de un año y 8 meses, 2 líderes, salen despedidos del auto de mi suegro, muere al instante en ese accidente. Nosotros bajamos del colectivo con los jóvenes, no me voy a olvidar, mi esposa le dan a su hermanita toda quebrada en las manos para que corra en el hospital, y yo con un mes de casado, con mi suegro muerto, que es el pastor de la iglesia, a los pies, mi suegra la está llevando a una ambulancia, digo, ¿qué hago acá? Y el Señor me visita y me dice, Maxi, todo lo que viviste, tus prédicas en la plaza, te prepararon para este momento. No estás solo. No estás solo. Yo te traje acá a propósito. Y cuando me preguntan sobre mi ordenación ministerial, ese día Dios me ordenó ministerialmente. Ese día. Y después de eso, para hacer la historia larga corta, mi suegra se levantó de terapia intensiva y dijo, mi esposo murió, pero la visión que él plantó no. Y se puso la iglesia al hombro y la acompañamos y la iglesia se construyó, compró, se desarrolló, creció. Y bueno, después, hace 5 años, hubo una transición y hoy estamos al frente de la congregación, que es lo que es. Porque la iglesia de Cristo es indetenible. Cuando atravesas esas cosas, entendés que o te convertís en un hogar encendido o no podés permanecer. Y cuando cultivaste en tu casa un hogar encendido, el siguiente paso es que te transformás en una casa de avivamiento. Desde la cual todo lo que se produce en esa casa de avivamiento moviliza ángeles, recursos. Entonces, hoy el púlpito se descentralizó. Todo lo que sucedía en el altar se multiplicó en las casas. Pero vuelvo a decirte, cada casa es una iglesia, pero la iglesia es la casa de todos. Creo que vamos a volver con una fuerza increíble. Y creo que es parte de esta historia, son estos 1000 altares que están encendiendo. 1000 altares, es hacer de nuestra nación la casa, es entender que somos casa de avivamiento y que avivamiento no es solamente una multitud en un estadio, avivamiento es un Cornelio que dice no importa el precio de esto, no importa lo que tenga que hacer, yo lo quiero, yo quiero un avivamiento en mi casa. Yo quiero el fuego del Espíritu Santo en mi hogar. ¿Qué demanda? ¿Santidad? ¿Entrega? ¿Morir a mí mismo? No importa. Quiero que empiece. Yo te estoy predicando desde la Patagonia. Amo la Patagonia. No ha habido un rincón en el que no haya estado. Patagonia argentina, chilena, Islas Malvinas. Creo que me falta la Antártida. Ya vamos a levantar un altar de adoración allá. Siempre crecimos con este concepto, que desde lo último de la tierra venía un avivamiento. Hoy yo creo que no es un concepto, ¿sí? Yo creo que somos el avivamiento. Que no importa la magnitud de la congregación
o lo público que pueda ser nuestro nombre. Después de todo, cuando vayamos al cielo, todos vamos a tener un nombre nuevo. Nadie va a conocer quién fue Maxi Vallejos, Maxi Gianfelici. Nuestro nombre no va a importar en el reino de los cielos. Ni siquiera nuestras jinetas, ¿eh? Porque vamos a estar todos vestidos iguales, con ropas blancas limpias por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué nos moviliza? Lo que nos moviliza es lo que vimos y tocamos. Lo que nos moviliza es anunciar lo que hemos visto y tocado. Este fuego que no podemos contener. Este fuego que arde en nuestros corazones y que nos está transformando en casas de avivamiento. Y mirá qué loco que de todas las casas Dios escogió la tuya y la mía. No tenemos un apellido famoso. Tal vez no somos herederos de una herencia increíble. Muchos venimos de papás separados, de historias de abuso, de pérdidas. Pero Dios dijo, yo voy a dar inicio a una casa de avivamiento con un Maxi, con un Marcos, con un Darío, con un Claudio. Porque en medio de su realidad, eligió levantar un altar que moviliza el cielo. Y yo creo que esto es lo que viene. Dios escuchó, los límites se han roto y es el momento de ejecutar el tiempo de la venganza de nuestro Dios. Mateo 24 explica clarito, esto que están viviendo es principio de dolores. Después de esto no viene el fin. Muchachos, esto se va a poner más feo todavía. Así sencillo lo explica. Y en este proceso, el amor de muchos se enfriará, pero no el de todos. No el de todos. Porque ¿saben qué va a pasar después de esto? ¿Saben qué va a pasar? El Evangelio de Cristo será predicado a todas las naciones para testimonio. Y entonces, Él vendrá. Lo que nos espera después de esto son las naciones. Son puertas abiertas. ¿Y sabes cómo se va a predicar el Evangelio? No solo por internet, ¿eh? Dice que será predicado por testimonio. Testimonio viene de la palabra testigo. Y la palabra testigo, ¿sabes qué significa? Mártir. El Evangelio, ¿sabes cómo va a ser predicado a todas las naciones? Con gente que no le importe el precio a pagar. Con gente que diga, no importa el costo. Si te sirvo en la esquina del barrio, no importa el costo. Si te sirvo en Siria, no importa el costo. Si te sirvo en las vías de Irapuato, en las Islas Malvinas, no importa el costo. Esta carrera es tuya. Este ahorro te pertenece. Esta vida te pertenece. Lo que he vivido en este tiempo, te pertenece. Entonces, como testigos, la Iglesia de Cristo tendrá un impacto en las naciones de la tierra como nunca antes. Y vendrá el amado. ¿Y cómo viene el amado? Me encanta. Nosotros en esta cuarentena tenemos casa de oración y las canciones espontáneas que han surgido en casa de oración se convirtieron en 5 canciones que están en el canal de YouTube del Centro de Alabanza. Pero en medio de un tiempo de adoración surgió un canto espontáneo que decía, mi amado viene con fuego en sus ojos, con una sonrisa en sus labios. Y nosotros le preparamos un lugar. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo juntos una casa de avivamiento donde Él venga a morar, que Él venga a buscar. Por eso, no sé cómo viviste esta cuarentena, pero sé que Dios escogió tu hogar como un hogar encendido. No importa cómo esté. Sé que Él escogió tu casa como una casa de avivamiento. Y que estos 1000 altares van a ser, van a ser una explosión. ¿Sabes qué veo, Maxi? Como una pista de aterrizaje. Que estos 1000 altares van a ser una pista de aterrizaje. ¿Viste cuando el avión va bajando y ves las lucecitas que marcan el camino para que el avión baje? Va a ser eso. Yo veo que estos altares van a ser una pista de aterrizaje donde el Espíritu Santo diga, es acá. Acá abajo. Acá abajo. Acá abajo. Y no lo digo para quedar bien con vos, porque déjame decirte que estos 1000 altares son solo una pequeña parte de todo lo que Dios está construyendo en Argentina. Porque esto es como Elías, son más de 1000. Hay movimientos que nadie conoce, hay movimientos que no tienen publicidad, hay movimientos aún en lugares donde no soñaría. Una de las cosas que hacemos con la iglesia es trabajar con las comunidades aborígenes.
cuando fui para ver cómo estaban viviendo la pandemia, me decían, nosotros estamos viviendo un avivamiento. Un pastor que predica a las comunidades aborígenes me dice, no nos dejaron hacer reuniones, pero yo estoy visitando a la gente, si cada casa es un altar y cada lugar es el fuego del Espíritu Santo. Y yo veo que juntos estamos construyendo esa pista de aterrizaje donde el Espíritu Santo dice, es acá, es acá, es acá, es acá, es acá. ¿Y sabes qué le digo yo? Termino con esto. ¿Sabes qué le digo yo al Espíritu Santo? Sí, es acá. Es acá. Es acá, Señor. El amor de muchos se enfriará, pero acá no. Acá no, acá no. El amor de muchos se enfriará, pero acá no. Acá te preparamos un lugar. Acá, desde Ushuaia hasta la Quiaca, construimos un lugar para que vengas. Es acá, Espíritu Santo. Si tenés que elegir una nación de la tierra, es acá. Y desde Argentina hacia las naciones. Es acá, es acá, es acá, es acá, es acá. Somos casas de avivamiento. Es acá, y ya está aquí, Aramazón, Doreme, Kendaraya. Es acá, es acá. Y no nos da vergüenza lo que somos, y no nos da vergüenza hablar en nuevas lenguas, y no nos da vergüenza profetizar, porque respaldamos lo que decimos con una vida entregada. Respaldamos lo que decimos amando nuestra iglesia local, amando nuestros pastores. Respaldamos lo que decimos amándonos los unos a los otros. Respaldamos lo que decimos partiendo el pan con el que lo necesita. Respaldamos lo que decimos buscándote con nuestro corazón, muriendo a nosotros mismos. Respaldamos lo que decimos no percibiendo una cuestión personal, sino diciendo, Señor, tenemos tanto hambre que queremos que tu gloria descienda. Por favor, por un momento, levanta tus manos donde estás y decirle, Espíritu Santo, es acá, es en mi casa, es en mi iglesia, es en mi Argentina, es acá. Aunque lo que me digas no me guste, como no le gustó a Pedro, yo voy a ir. Pedro, anda para allá, no quiero, pero anda para allá. Yo voy a obedecer, aunque lo que me pidas no tenga glamour, aunque lo que me pidas requiera todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todos mis recursos, no importa, acá estamos, Espíritu Santo, acá estamos, Espíritu Santo, aunque no haya aplausos, aunque no haya reconocimiento, aunque no, nadie me pague el ticket de avión, o nadie me invite a una conferencia, no, me importa, porque mi éxito es obediencia, mi éxito es hacer tu voluntad. Mi éxito es hacer tu voluntad. Por eso yo bendigo ahora en el nombre de Jesús cada uno de los chicos que están conectados en este momento y declaro, tu casa es una casa de avivamiento, tu casa es una casa de avivamiento, tu casa es una casa de avivamiento. No importa lo que vos consideres, el peso de la historia que cargas no te define, el nombre de tu ministerio no te define, lo que te define es tu origen, y tu origen es Cristo, y Cristo es el primero y el último, el alfa y el omega, es el que nos reúne en él, y en él todas las cosas. Por eso yo te bendigo, bendigo esta iniciativa, bendigo esos 1000 altares que son un diezmo de lo que Dios está haciendo en Argentina. Los bendigo en el nombre de Jesús, esa pista de aterrizaje que marca el camino. Maxi, bendigo tu pasión, tu corazón dispuesto a partirte, a entregarte. Bendigo lo que Dios ha puesto en vos para este tiempo, porque representás una nueva generación, como la generación de Salomón, que construye una casa que contenga al Dios incontenible. Es eso, una generación que está construyendo una casa que contiene al Dios incontenible. ¿Cómo? No se puede, ¿no? Es porque no es algo físico, porque no es un templo, porque no es un ministerio personal. Lo que estamos construyendo es el camino para el retorno de Cristo. Lo que estamos construyendo es el cuerpo de Jesús. Por eso te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que Dios va a añadir todo lo que haga falta, que Dios va a encender el corazón, y que el altar no será algo que se encienda y que después tengamos que volver a avivarlo, sino que de día y de noche arderá el altar. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que viene son casas de avivamiento, turnos de casa de oración, de búsqueda, un altar que se enciende y después tenemos que volver a encender otro, sino que no se apaga, que día y noche, arde en Catamarca, arde en Tucumán, arde en Tierra del Fuego,
arden Chubut, arden corrientes, arden misiones, día y noche, día y noche, día y noche, noche y día y noche, noche y día. Este fuego no se apaga. Este fuego viene. Que ama el cuerpo de Cristo, que es fiel a sus pastores, que es fiel a su congregación local, que no persigue lo suyo, sino persigue el corazón de Dios. Por eso, Señor, te damos toda la gloria a ti, Jesús. Y somos obedientes al sonido de tu voz. Espíritu Santo, yo termino y hago la oración de Valen. Que el próximo que golpee la puerta sea vos. Que si vos tenés la sensación de que Él está, cuando te des vuelta para atrás, lo veas a Él. Lo veas a Él. Lo veas a Él. Y que no te importe nada más que su aprobación. Que su aprobación. Casas de avivamiento. Casas de avivamiento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Este fuego no se va a apagar. Este fuego no se va a apagar. Este fuego se multiplicará. Este fuego no se va a apagar. Este fuego no se va a apagar. Porque nace en las casas. No se va a apagar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Maxi, querido. Disfrutamos la presencia de Dios. Alguien ponía ahí, Catamarca arde, fuente inagotable, el fuego está encendido. En YouTube también, conectados todos. ¿Qué le parece si un minuto más, no sé, Maxi, puedes quedarte un minutito y declaramos eso sobre cada provincia, cada región, cada lugar, los sectores que hay en Argentina, toda la región de Cuyo, Nordeste, Noroeste, Patagonia, todos los rincones. Declaramos ese fuego, oramos por ese fuego, todas las provincias, vamos, aún en el chat, los que quieran declarar, soltar algo, en YouTube, declarar algo sobre su provincia, los que están percibiendo, palpando, visionando, en el nombre de Jesús, Señor, yo me uno a la oración que estaba haciendo Maxi, papá, pedimos eso, ese fuego no se va a apagar, ese fuego no se va a apagar, va a crecer, porque esa gente que de repente ve al fuego apagarse y va poniendo leña, se va inquietando para que el fuego crezca. Así va a pasar en muchos lugares, donde parece que el fuego se está apagando, va a aparecer gente, va a aparecer personas que van a arder en fuego, va a aparecer gente con pasión, gente con santidad, gente con integridad, gente que va a querer que el fuego arda en su ciudad, en su provincia, gente inconforme, gente inconforme, gente inconforme. Serán miles, serán multitudes, aparecerán por todos lados, por cada pueblo, paraje, rincón, isla, monte, región, en todo lugar, ahí aparecerán hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, y oramos por eso, papá, oramos por eso, papá, en el nombre de Jesús. Sí, sí, Espíritu Santo, yo te animo ahora a que lo que decía Maxi, profetices, escribí ahí en YouTube, en los comentarios, los que estamos acá, los referentes que están, usa el chat para hacer una declaración. Dice, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, todos profetizaban. Hoy entendemos que construimos un cuerpo profético y nos da miedo, nos da temor, porque esto es nuevo para nosotros. Pero quiero decirte algo, profetizar no son pensamientos positivos y el canal
que Dios tiene en tu corazón, sino que es mostrar lo que Dios te revela. Y lo que Dios te revela, te lo hace con carga. No está definido por el deseo de un mayor bienestar, sino que lo que Dios le revela es tu carga por la provincia, tu carga por tu lugar. Dios te dio una porción que es el lugar donde estás. Así que te animo a profetizar sobre ese lugar. Quiero volver a repetir algo que he escuchado en estos días y que para mí fue alentador. Crónicas capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillase, yo voy a responder. O sea, Dios no responde a la necesidad y el dolor de una nación, Dios responde a la obediencia de sus hijos. Y somos la única porción de esta nación que le puede responder al cielo. Respondele al cielo ahora, respondele al cielo, dobla tu corazón, clama por tu tierra. Quiero decirte que es posible que en comunidades pequeñas se levanten iglesias de miles. Creo que es posible que llenemos del evangelio nuestras ciudades a tal punto que no haya una persona que visite nuestra ciudad a la que no se le predique de Cristo. Creo que ciudades que no son conocidas, pueblos que no son conocidos de nuestra Argentina, serán reconocidos por el avivamiento que viste a sus congregaciones, a sus congregaciones, a sus lugares, y no solo como un fuego que se enciende y produce un asombro, sino como una construcción que produce fruto, un avivamiento de profundidad, de vidas transformadas, de responsabilidad, que genera compromiso. Es loco lo que te voy a decir, pero este avivamiento va a producir una fábrica de mártires, una fábrica de personas que están dispuestas a sembrarse, a morir física y espiritualmente. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. La iglesia de mayor crecimiento en este tiempo ha sido la iglesia de Medio Oriente, la iglesia en Irán, la iglesia perseguida, ha sido la iglesia que mayor crecimiento, no la pueden detener, no la pueden parar. Vos escuchás los testimonios, el desarrollo, y no quiero decirte que no es una iglesia diferente a la nuestra, es lo que Dios está operando con nosotros también, ahora, en este instante. Y yo lo creo con todo mi corazón, que el avivamiento que viene va a producir cristianos en llamas, cristianos encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús, por eso te animo a profetizar, que exploten los comentarios declarando sobre tu ciudad, sobre tu casa, sobre tu vida, declarando lo que viene. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre Chubut, es el corazón de la Patagonia, y el corazón de la Patagonia comienza a latir con nueva fuerza, con una transformación. Chubut está en la peor crisis que una provincia argentina puede haber tenido. El gobierno hace 3 meses que no cobra sus sueldos, ahora se aprobó la mega minería, otra crisis, una situación, pero en medio de eso, hoy en Chubut, el 20% de la población es cristiana, y yo declaro en el nombre de Jesús que en un contexto de crisis la iglesia se hace más fuerte, que en un contexto de crisis la iglesia se desarrolla porque tiene la oportunidad de presentar a Cristo, y declaro en el nombre de Jesús que eso mismo sucede en cada provincia de Argentina, en tu provincia, en tu lugar. Yo no espero que alguien más se active, yo activo, por eso yo ahora profetizo y declaro sobre eso, declaro lo que va a venir, declaro lo que va a venir. No como quien hace un vaticinio ni un pronóstico, sino que declaro lo que está en el corazón de Dios, y yo veo en el corazón de Dios amor por mi tierra, amor por mi gente. Yo creo lo que veo en el corazón de Dios es una necesidad profunda. Y veo una inmensa cosecha de almas. Nos preparamos para eso, Señor. Nos preparamos para eso, Jesús. Aleluya. Aleluya. Te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la gloria a vos, Espíritu Santo. Wow. Qué tremendo lo que están poniendo, porque recién veía todos los comentarios que están poniendo en YouTube, también en Zoom, los coordinadores, y en medio de tantas cosas que se declara cada cosa sobre Argentina, quizás nunca hubo tanta, parece, negatividad sobre el país, pero hay un remanente que está declarando
tantas palabras de Dios, una tras otra, una tras otra. Así que no nos cansamos, no nos cansamos. Y lo que vamos a hacer es el lunes 23 de noviembre, como que estamos por reclutar nuestras voces y vamos a hacer erupcionar el cielo. Así que gloria a Dios. Yo no sé si, Maximiliano, me permitís mostrar, Pastor, el video de... Acá lo tengo, el video de las Islas Malvinas. Es uno de los cortos, ¿no? Hay tantos cortos que hicieron que lo vi. Creo que es el trailer, porque en YouTube está el documental. Hay un documental. Ese está maravilloso. Y vos sabés que tengo un trailer. Buenos Aires, un canal secular de Buenos Aires, lo tomó de YouTube y lo estuvo transmitiendo como 2 o 3 meses. Un canal que se llama Telemax, que está en DirecTV y que sale para toda Latinoamérica. ¿Sabés cómo nos enteramos? Porque un día estábamos haciendo zapping en DirecTV y lo vimos. Y digo, che, este es el documental. Le escribimos al canal, no nos respondió. La verdad no nos interesa que se monetice ni nada, pero es un mensaje muy fuerte. Se transmitió por más de 2 meses en un canal secular. Y bueno, si lo querés ver, está ahí en YouTube. Pero sí, dale, no hay problema. Compartamos el trailer. Ahí lo pongo. Mirá, perdónenme que lo haga casero así, pero es como lo tengo acá a mano. Who is he? This King of Glory, the Lord Almighty. He is the King of Glory. Bueno, Pastor, muchas gracias por este tiempo maravilloso, valioso. Ángel, ¿cómo lo viviste ahí todo? Wow. Honramos mucho a Dios por tu vida, la gracia que nos transmitiste hoy. Y bueno, y nos vemos el lunes 23, ese día ahí todos unidos en clamor, en unidad, en el Espíritu. Así que... creo que todos fuimos bendecidos. ¿Cuántos bendicen la vida del pastor Maximiliano que nos acompañó esta tarde? Gracias, pastor, y seguiremos en contacto. No sé si Ángel, ¿querés decir algo? No, gracias nuevamente. La verdad que es una bendición escucharte, Maxi. Y seguramente todo lo que dijiste, los hogares encendidos, se han comenzado a encender ese fuego, no se va a apagar. Porque desde que Cristo murió en la cruz, comenzó a encender, ¿no? Fue el restaurador del tabernáculo de David y solamente espera que eso siga aumentando. La pasión en sus hijos
Dios me hablaba continuamente de hijos encendidos que van a ocupar cada lugar y cada rincón de Argentina, nada más que eso. Nuevamente, gracias por bendecir a nuestro país, a la Patagonia, y no hay más que palabra de agradecimiento, Maxi. Te bendecimos, amigo, te bendecimos, muchas gracias, te dejamos libre. Dale, cariño grande, saludos a la familia. Qué tremendo. Bueno, gloria a Dios por este tiempo maravilloso. Qué hermoso es cuando Dios convoca oradores que vienen a confirmar todo. El sábado que viene tenemos a Marco Brunet con nosotros, 16 horas aquí en el Zoom. Así que no sé qué expectativas están teniendo para eso. Maxi, muchísimas. Demasiadas expectativas estamos teniendo. Nos estamos preparando para el 23 con una enorme expectativa realmente. Y veo el esfuerzo de cada coordinador. Yo quiero aprovechar este tiempo. Argentina Clama es una familia, no me canso de decirlo, es un equipo. Quiero felicitar a todos los que participan, a los coordinadores, a los movilizadores, a los chicos de redes, a la gente que está en adoración todos los miércoles, a cada Zoom provincial, a los intercesores, a aquellos que cada convocatoria prenden su Zoom, a veces a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a veces hasta las 2 de la mañana. Quiero agradecerles, felicitarles. Hoy justamente en el Zoom que tuvimos con la gente de La Rioja, una de las cosas que yo remarcaba era la esencia de Argentina Clama. Nosotros tratamos por todos los medios de manifestar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que sin cada uno de ustedes, Argentina Clama es imposible. Es imposible sin Damari, es imposible sin Fabricio, sin Emma allá en La Rioja, sin el Pastor Mario, así, sin Leo. No me quiero olvidar de nadie para no ser injusto, pero cada uno de ustedes son importantes, son una herramienta fundamental. Los bendecimos, muchachos, los bendecimos. Sabemos que en el 2021 Dios los va a usar en cada una de sus provincias de manera que ustedes ni siquiera se imaginan. La esencia, insisto con algo, la esencia de Argentina Clama es una gran familia. Bienvenido a todos los que se sumaron esta última etapa, esta última semana, a la gente de Santiago del Estero, a la gente de Tucumán, a la de Río Negro, a la de La Pampa. Bienvenidos. Empezamos una loca aventura que es encender este país. Necesitamos entre todos formar un gran equipo, hacer la fuerza necesaria para que la situación espiritual de Argentina sea transformada por el Espíritu Santo. Que así que no me quiero ir sin agradecerle. Me encantaría darle la posibilidad que cada uno hable, pero es imposible por una cuestión de tiempo. Pero quiero que sepan que uno es consciente que sin cada uno de ustedes, sin los correntinos, sin el Apo, sin Domi, sin Brenda, es imposible haber llegado hasta aquí y esto recién comienza. La verdad que no me canso de decirlo en donde estoy. Esto es un gran equipo, no depende de una persona individual. Esto no es Maxi Vallejo, no soy yo. Es el cuerpo de Cristo, es la Iglesia. Y ustedes son parte de todos nosotros, y nosotros somos parte de ustedes. La verdad, les bendecimos. Realmente les bendecimos a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. ¡Woo! ¡Ey! ¿Por qué no desactivan su audio un minuto? Ahí, rápido, metele un aplauso. ¡Buenísimo! ¡Argentina clama! A ver. ¡Argentina clama! ¡Argentina clama! ¡Argentina clama! ¡Argentina clama! ¡Vamos, Argentina clama! ¡Argentina clama! A ver, su Argentina provincia, clama. Rápido, Corrientes. ¡Formosa! ¡Argentina clama! ¡Corrientes clama! ¡Corrientes clama! ¡Santiago del Estero clama! ¡Santa Fe clama! ¡Wow! ¡Che, un aplauso! ¡Che, qué ¡aleluya! ¡Quién clama! ¡Bendiciones! ¡Qué hermoso! ¡Grande! ¡Tremendo! Pastor, gracias por dejar... ¿Quieres agregar algo? No, estoy sorprendido por lo que Dios está haciendo en todo este tiempo. La verdad que estamos viviendo acá en Neuquén, se ha prendido fuego. Hoy los radiodifusores se han agregado, sumado voluntariamente más de 19 radios acá en Neuquén, conectadas para la previa, acompañándolos lo que vamos a estar haciendo, y se están sumando desde las radios, se están sumando
para este proyecto tremendo, tremendo lo que estamos viviendo. Es algo extraordinario. Dios, es más, no nos alcanzan los tiempos los coordinadores de terminar de preparar a uno que ya está otro a la puerta esperando, preguntando, y pasa constantemente. No ha parado nunca de agregarse. No hay día que no deje, ni tiempo que no deje de agregarse gente. Solos, gente de una misma localidad, llaman dos o tres que por las redes se enteraron y están contactándose constantemente. Gracias por una locura. Gracias, pastor. Maxi. Sí. Recordanos, para todos los que son nuevos, los que quieren invitar gente del Zoom División, ¿qué día, en qué horario va a estar? Bueno, eso, hablemos de agenda. Mirá, esta semana próxima, el día jueves, 21 horas, va a haber un Zoom, pero para todos aquellos que son de fuerzas. Se va a llamar Las Fuerzas Claman. Capellanes, policías, militares, gendarmes. Tenés el teléfono mutilado, Maxi. Tenés el teléfono cerrado, el micrófono. Gracias por avisarme. Las fuerzas claman el jueves que viene, 21 horas, tremendo tiempo de Zoom. Por favor, inviten a pastores que trabajan en cárceles, que están trabajando, de repente son policías cristianos, nos escribió de Catamarca.